Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a cómo cambiar el email de mi celular en el segundo paso, el segundo video, ¿ok? Lo único que tú tienes que hacer aquí es quedarte en el canal, suscribirte, porque aquí vas a aprender muchísimas cosas. Y otra es que cada uno es responsable de lo que está haciendo con este video, ¿ok? A nadie se le obliga que tiene que hacer. Entonces, este método simplemente funciona también para todos los celulares chinos de gama baja, ¿ok? Les voy a enseñar de dos simples formas. Como te dije, solo tienes que quedarte aquí en el canal, ¿ok? Bueno, comencemos con el video. Vamos a teléfono, en la aplicación de teléfono. Marcamos numeral, asterisco, 3646633. Numeral, asterisco, numeral. Hasta ahí les voy a esperar para que puedan avanzar. Y el último toque, asterisco. Como ven, no me salió nada, se borró todo. Entonces vamos a activarlo. Número de compilación. Para eso nos vamos a ajustes. En la última opción sobre el teléfono. Bajamos hasta la última y buscamos número de compilación. 3, 2, 1, ya somos un desarrollo. Salimos en la opción de los ajustes, opciones de desarrollo, activamos el OM, activamos el depuración de USB. Salimos otra vez a inicio, nos vamos en la aplicación de teléfono, perdón, y marcamos otra vez asterisco, numeral, 3646633, numeral, asterisco. Como ven, no nos botó nada, entonces vamos a necesitar de una ayuda de una aplicación, ¿ok? La aplicación se llama MTK Ingeniero, ¿ok? Yo les voy a dejar en la descripción el link de la aplicación. Si tienen una PC, lo descargan en su PC, lo conectan a el cable de USB. Le conecta el cable de USB. Y así procedemos a hacerlo, ¿ok? A ver. Ok, ya está salido. Tampoco ha salido ya. Entonces, vamos a activarnos al Wi-Fi. Wi-Fi está apagado. Lo tenemos que prender. Y nos va a botar los Wi-Fi que están disponibles. Ustedes se conectan a su red de Wi-Fi. Yo también me voy a conectar a la red de mi Wi-Fi mío. Una vez que esté conectada, esto es para algunos que no cuentan con la PC o con una laptop, ¿ok? Lo pueden descargar mediante Wi-Fi, lo comparten al celular y de aquí lo descargan. Vamos, retrocedemos. Y vamos en la opción donde dice Google. Seleccionamos Google, le damos no gracias. Aquí escribimos APK Ingeniero. APK Ingeniero Mode. APK modo ingeniero. Ok, esta es la primera página, MTK Ingeniero Mode. Ingresamos a esa opción. Esperamos que cargue. Y bajamos. Le damos donde dice última versión. Le damos otra vez. Y le damos donde dice descargar. Descargar. Ok amigos, como ven la página me botó un simple error. Entonces lo vamos a dar entonces a retroceder. A ver. Voy a dar retroceder. Y le voy a dar otra vez en descargar última versión. Otra vez ahí. Y descargar.
y vemos cómo nos sale. Como ven, ya se nos está descargando la aplicación MTK Mode. Entonces ya se nos descargó, nos vamos a la opción de los ajustes, activamos el origen desconocido y retrocedemos, y en la aplicación pinchamos y le vamos a instalar esta aplicación MTK Ingeniero Mode, ok. Ok amigos, ya la aplicación me salió entonces ahí para abrir y listo. Simplemente le damos en abrir y como ven me salen estas tres opciones. Tengo para Android, pero la cual no la he probado todavía, pero yo lo que yo me voy a enfocar ahorita es en el MTK Settings, en el medio. Le damos ahí MTK Settings y acá al costado deslizamos o le damos así en Connectivity, ahí vamos a buscar la opción que dice CDS información, pinchamos ahí y buscamos donde dice radio información, que está en la cuarta opción, radio información, y pinchamos en el número 1. Una cosa, el email de este celular es 35 84 68 122. Ustedes ven este email acá. Ahora comprobamos el email. Comprobamos el email. Perdón. Y es 35. Está empezando con 35 los dos. Entonces seguimos en el MTK. Aquí presionamos la letra E y me va a salir estas opciones. Simplemente en la primera opción y en la última, en el 7, la coma, hay entre 4 comillas juntas. En el 2, en el medio, lo vamos a dejar la incógnita. Ahí vamos a escribir el email que nosotros queramos. A ver, yo le voy a poner 31, puro 1-1 que termina. A ver, 31. Tienen que ser 15 números al crear aquí: 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perdón, ustedes están viendo así como está. Es el email que le estamos escribiendo al teléfono. Entonces nos vamos en la opción de la E. Separamos y le damos donde dice set add command. Y me dice add command, ok, que el email se cambió correctamente. Retrocedemos despacio y nos vamos en la segunda opción y vamos a repetir el mismo proceso del primero, ok. Acá ya lo puedo hacer 3 y 9 9 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 números. Me voy en la opción de E, le doy separar y set command, ok. Aquí simplemente ya vamos a darle en reiniciar y cuando prende vamos a comprobar que el email que le pusimos 3 3 3 3 3 y el 9 9 9 9, vamos a comprobar a ver que encienda. Como ven, este es un celular A51 pero chino. Ok, como ven mi batería también está por bajísimo. Entonces aquí verificamos el email por última vez. Como ven es 39 9 9 9 9 y el segundo creo que no nos chapó porque
Al hacer el primer email se tiene que reiniciar y en la segunda hacer el segundo paso. Ok, lo importante es ya si no les cambió a ustedes ese proceso y les va a funcionar, ok. Ok amigos, hasta aquí llegamos con este video. Gracias por ver este video. Si te gustó, comparte y suscríbete al canal para que no te puedas perder ninguna información más adelante cuando yo suba de mis videos, ok. Entonces, siendo así, usen este video bajo su responsabilidad de ustedes, ok. Siendo así, nos vamos a ver hasta el próximo video. Chao, chao.